Un nuevo día, un nuevo episodio, la misma picha era, pero no todos los días se tiene la oportunidad de estar sentado de frente con un campeón del mundo, Juanma. Gracias ver, por venir. Agradecido. Por aquí. Agradecido, agradecido. Gracias por la invitación, ¿verdad? Que sí, eh, muchas gracias. No, y yo vi, que me pegué... Tu pelea y eso eran a matarse, papi. <laughs> Oye, y, y, ¿y por qué te interesó entrar en el mundo de, del boxeo? ¿Qué fue lo que te llamó la atención? Yo era un peleón, un peleón en la escuela. Peleaba mucho en la escuela y... La gente me veían y me decían que era bueno para el boxeo y más o menos pues por eso fue que arrancamos el boxeo. Realmente yo entré, entré al gimnasio para aprender a pelear y defenderme en la escuela y pelear en la escuela, pero cuando llegamos al gimnasio la regla principal de en un gimnasio de es que tú no puedes pelear en la escuela. La gente cree que, que es diferente que, que un gimnasio de porque en la calle va a pelear, esto lo otro, y el boceo, te da disciplina y te, te, te encamina a que hagas las, las cosas correctas. Sí, que tú querías dar más ready para meterle. Sí, sí, porque que estando en la escuela, mi hermano se va para séptimo grado, yo me quedo en sexto grado solo. En eh, Junca, la escuela Camilo Valle Matienzo, me quedé solito en la escuela y, y había que pelear y yo estaba solito, no tenía que me ayudar a defenderme, había que pelear Peleal, solo. Que, ¿Qué edad tenías ahí cuando fuiste? Nueve al... años, nueve años, nueve añitos. ¿Y te llevó alguien random que te diga? Mira, eh, que yo siempre lo cuento, a veces la gente no lo cree, pero. Yo estoy peleando con dos nenas al mismo tiempo. Y un señor se metió y me separó. Entonces el señor me dice, ¿tú lo pongo para bociar, me dio dónde era el gimnasio, pues yo fui. A la semana, pues lo veo, y le digo que no puedo seguir viendo porque no tengo los chavos para, para comprar las vendas. Que me dio cinco dólares en el momento para que yo las comprara. Cinco dólares que mi mamá, hasta después de grande, fue que se a, a que ese dinero me lo dieron. Porque antes, los tiempos de antes, los papás con eso no jugaban, tú no puedes cogerle dinero. Ni nada, ni un dulce, nada. A nadie, a nadie. Pero las compré, Fue gimnasio y mi mamá me dijo, si tú vas para allá, es un deporte serio, tienes que ir y a trabajar en serio. Entonces yo fui le a Parrilla, que era el entrenador de gimnasio de Junco, pues empecé en Junco como tal. Y yo jura que era de caguas. Pues Porque la pa' que le pague de toda mi carrera deportiva, el primer de los dos años, yo le hice un curso de residencia Antonio López, edificio hecho, apartamento 93, y con Gullo, el y Honra del Castillo, como le dicen en el caserío. Y, y hice mi primer de los dos años allí. Pero toda mi carrera deportiva, como tal, yo la me desarrollé en Cagua. Porque junto, yo, en un coche un momento que no había la ayuda suficiente para aquel tiempo, no daban la ayuda suficiente el municipio. El alcalde que había para aquel tiempo no ayudaba mucho al gimnasio. Y no, tenía, no, no lo puedo desarrollar. Y vamos pues... pues Dijimos para Cagua y empezamos en a la Cagua. Y me desarrollé como tal en Cagua. Allá en gimnasio se echó a Ponte Torre con un Alex Caraballo y Orlando Piñero. Entendí. ¿Y tú fuiste Ignacio rápido? ¿Empezaste a pelear así o...? Cuando llevas un colabal. Ah, ahora todo ha cambiado. que Ahora el boxeo es mucho, mucho más... Muchas más reglas. Hay mucho más cuidado. Ahora mismo pues... Por ejemplo, las carteleras, si no hay paramédicos, tú no puedes tener una cartelera de o sea, aficionado, eso no, no lo permiten. Te tienen la pelea de la cartelera hasta que lleguen los paramédicos, si no, se cancela la cartelera. Y antes se de peleaba, después de pensar, a lo mismo, podías tener la edad que fuera y podías pelear, y se peleaba hasta de los 5 años. Hoy en día, no, hoy en día se empiezan a pelear como tal a los 9 años. Es por categoría 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19 hasta los 40 a es la categoría de élite. Pero antes iba a gimnasio y te decían, ¿tú quieres negociar Vamos a hacer, bueno, vamos a pelearle. Y a la semana de yo están en el gimnasio me llevaron a pelear. Que peleé en Bairoa por primera vez, en el gimnasio de Bairoa. Gané rápido por, por knockout. En el PDR vamos 56 segundos con nueve años. RSC realmente, porque se llama referir suspende el combate, porque por pues aficionado, pues casi no hay mucho knockout. Porque el espíritu el para proteger al niño, pues para la pelea antes que hay un knockout. Gané esa primera pelea, luego perdí la 2, la 3 y la 4. Y me iba a retirar y me quería quitarle mi papá me dijo, date, date un break. más. no es lo más. mío, dijiste. Hecho, no es que no tenía bre no ganaba, bro. Y yo decía, gacho, va qué estar aquí viendo golpes? Mi papá me dio, date un break más Y la quinta pelea le en Guayama y gané por nocao en el tercer round. Pero el fondo campeón fue fulminante, <coughs> disculpa le di un golpe en la parte de abajo al, al, al peleador, en la barriga. Cayó eh, tumbado, muerto de ring, al punto que mi papá, tengo recuerdo, mi papá se tuvo que subir de ring a bregar con el niño, a socorrerlo, porque antes no había paramédicos no es como ahora. Y de ahí para acá, pues, pues me sigue desarrollando y de ahí para acá no perdí más. Pero ahí fue, entonces, si sí, tú debutaste en el 2005, ¿verdad? Profesional. Eso fue profesional. Pero ¿cuántos tuviste entonces? ¿Cuántas pelas hiciste en aficionados? Yo empecé en el 92 en como tal, hice 150 pelas aficionados, aficionados, gané 124, perdí 26. Representar a Puerto de, Rico. Del, del país todo. Eh, sí, sí, representar a Puerto Rico en los Juegos Panamericanos En los Panamericanos de Bozó principalmente. Uruguay, esos son los eventos más grandes. Yo fui mundial. Eh, ahí no, ahí quedé como número 14 y seis del mundo. Luego fui a los Juegos para, a los Panamericanos de Bozó gané Medalla de Plata. Después fui a los Juegos Centroamericanos y gané medalla de bronce. Después fui a los Juegos Panamericanos en República Dominicana. Ahí perdí cuidando bronce. Y fui a Olimpiada de la Grecia 2004. Eso fue, eso fue uno de los eventos grandes, pero yo viajé a muchos lugares: México, Cuba, mucho Santo es. Domingo, representando a Puerto Rico. Y al 2005 te tiraste para. Para oh, profesional, así, güey. ¿Y ye... te, tú te la creíste de que puedo ser campeón? ¿Ya te lo decían o que como? Yo, yo tenía mucho material. Yo, yo sabía que, que, que iba a llegar, pero no sabía de la manera como llegué lo rápido que fue, lo grande que fue, fue bien explosivo mi carrera. 2008, mi carrera, tú te hiciste campeón, ¿verdad? 2008. Tres años después, ¿y ¿cómo cuándo? Eso es rápido. Cuatro, cuatro años, cuatro años más o menos. Eso, eso es rápido para, para... Es un proceso, un proceso. Eh, hoy en día el boxeo va diferente, pero para mi tiempo pues, se preparaba con un plan estratégico. Nosotros teníamos una, una idea, para, pues como en cuatro o cinco años, pues le he perdido el título del mundo, tú vas trabajando peleaba cuatro rounds, a cerrar round, ocho round, 10 round, hasta que ya a los 12 en las peladas de round tú empiezas con los títulos regionales, pelea por títulos regionales, a clasificarte, pero a mí se me hizo bien rápido porque yo yo no guiaba mucho a las personas, todas las pruebas que me ponían pues yo las pasaba bien fácil y, y rápido se cerró como el camino y se me dio la oportunidad rápido de por el título del mundo en cuatro años. Y ahí, sí, yo me acuerdo con con Ponce de León, verdad? Con Daniel Ponce de León que yo llegaron a un tanque tumbando gente que dije... Eh. Tenía, si no me equivoco, como 34 y 1 y 30, no, cuando y peleamos acá. Entonces sé, tú tenías como, como 22 y 19, algo así. Ah, sí, 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 22 y 19. ¿Verdad? 21 y 19. Lo que era un 1% bien alto, que, que era... Yo me acuerdo lo que se comentaba que seguro aquí alguien se cae. Esto sí, no es que sí, nadie sí, va... sí, 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 sí. Pero... Diablo, pero fue bien sorprendente, ¿verdad? ¿Tú esperabas algo así? No, no. Nosotros practicaba un plan de pelea que fue lo que salió pues ponse león cuando tira el jab él bajaba la mano izquierda para tirar la, la mano así como, como un volado y nosotros practicamos cuando él tira el se salió un side hacia y golpeó con, con la recta y con el gancho que fue lo que salió lo de pay no esperaba que saliera tan rápido como salió salió en el primer round fue muy rápido y se cae y cuando se cae que yo voy a la esquina a esperar que le hagan el conteo que yo lo miro está así como el chavo del ocho y este tipo está bien achocado y la fui, voy para arriba, y la fui para arriba, y le fui para arriba, y para arriba hasta que, hasta que ¿Y la paró. nunca pagué. llegaste a sentir las manos de él? Él nunca me llegó a dar, pero lo poquito que me dio en los brazos, si sí, él nunca me dio un golpe franco, yo siempre lo digo, yo no sé, porque se pegaba tan duro. Él tenía 30 victorias, 34 victorias, 30 no cabalas, era, era un récord impresionante. Y él, los pocos golpes que él me dio, que cuando yo me tapé, que el tiro que me dio en los brazos, sí tenía un peñón en la mano. ¿Lo sentía en un peñón en la mano y siempre se dio del todo el mundo. Yo no sé si es muy sedado que hubiese pasado la pelea porque sí. yo le di primero. Según el récord, era el primero que dijera, el primero que tocara era el que... Así, así no, parece, así fue así así Y antes de esa pelea de hacerte campeón, ¿cómo, cuánto tiempo ya estás coqueteando diciéndote que te faltan tantas peleas para... Es, es lo que te digo o sea, se, se planifica un plan pero a mí se me fue bien fue bien rápido pero no te daba ansiedad tú sabes, de que tengo que pegar dos más y me dan la Ay, oportunidad yo, yo estaba loco en el partido del mundo yo estaba loco yo estaba loco pero para qué yo era eh, en el 2005 me mí me catalogaron como el mejor prospecto del mundo del mundo la el que, mismo año que debutaste el mejor año sí ese año me pusieron como que yo era un prospecto el mejor del mundo las revistas de Ring que la hace uh -huh. la gente de Oscar de la joya, y yo descarté los y era el mejor prospecto del mundo en 2005. Pues hice ocho peleas, gané ese año todas las peleas, gané, yo creo que siete, por pues no acabo si no me equivoco. En ese primer año. Entonces pues, me pusieron el mejor prospecto del mundo. Y yo estaba bien ansioso, yo estaba lo que peleé por todo el mundo, porque yo era bien superior. Y en lo cuanteos lo hacía, dominaba todo el mundo, gracias a Dios. Sí, que ya, ya, ya lo notaba. Y tú, cuando te avisaron que iba a pelear por el título, ¿cómo es? Mira, esa, esa pelea se estaba negociando, me acuerdo. Había unos mínimos, o sea, no voy a decir los números, pero había unos mínimos. Porque cuando tú vas a pelear, por ejemplo, el contrato yo firmé, había un mínimo por el pelear por el título del mundo. O unos mínimo por la pelea. Pero mínimo en dinero me estás diciendo. Dinero, ¿Okay? en, en dinero, Sí. Había, un, voy, había 50 mil dólares por la pelea del título del mundo. Sesenta mil por la primera defensa, setenta por la segunda, ochenta, noventa y cien mil hasta la quinta defensa. Después de la quinta defensa, todo es negociable. Pero eso son los mínimos. Eso no es que tú puedas cobrar más. Y cuando veamos a negociar, mi manejador pega a negociar. Me dijo no, yo quiero tanto. Entonces, si no, la pelea no va. Entonces él me llama, me dice, mira, campeón. Estamos crancados en tanto, pero ya era un número mayor que el que me habían ofrecido. Era mayor de 50, que, que era el mínimo por pelear por el título. Y yo decía entre mí, ¿pero porque no la coge? ¿Sabes? Yo, ay, yo nunca voy a cobrar ese dinero. Claro. Y, y entonces ya no, que, ay, chico, mal, a las 2 de la mañana me llama y dice, campeón, tengo que darte una buena noticia y una mala. Al cual, la buena es que se negocia y la pelea. La mala es que no sea por lo que yo quería, <coughs> pero sea por tanto. ¿Era más arriba de lo que tú querías? <coughs> Era entre medio de lo tuyo y de lo de él así. Es que realmente siempre pensaba los 50 mil porque ese era el número que ellos tenía en el contrato. Ese era el mínimo. Y yo había peleado ya por 20 mil, pero nunca por 50. Porque yo decía 50, pero mi manejador quería mucho más. Mi manejador quería 200, es la realidad, es el número. No se peleó por 200, pero no se peleó por 50. Y cuando me dijeron el número, cuando él me dijo, en serio, enganché Y pegá llorar. Sí, porque ya ya dinero está. Pase no, el resultado no, no, que pase no, sí, la pelea. No, y que iba por el título del mundo, porque mm -hmm. mi miedo era que como él estaba haciendo tanta fuerza. Se te fuera el break. Porque yo no era el retador obligatorio. No era el, retador, no era, no. En el Eso es en el rank, ¿verdad? Que sí, yo era el número uno del mundo, pero no, no, pero tú te haces campeón del mundo y cada cierto, yo creo, 10 meses, cada organismo es diferente, te la pelea mandatoria obligatoriamente. Y el campeón tiene. Como que varias opciones para escoger. Sí, para escoger. Okay. Entonces, entonces yo sabía que yo no era alrededor mandatorio. Yo tenía miedo que se me fuera la oportunidad por con por, por, por el dinero. Era claro, mi preocupación. Claro. Pero por eso ya yo aprendí y ya puedo trabajar y ver con diferentes peleadores. Pero era un proceso que yo no entendía y ellos sí lo sabían. Por eso era un manejador que tenía que se encargar. Claro, encargado. ya tienen otra experiencia y hay que forzarlo un poco. Y te pregunto: ¿tú sabías ya que era con Ponce de León? Sí, 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 sí. Desde sí. que la estaban negociando. Sí, yo era el número uno en mundo de la OMB. Y una vez, que ya tú, antes que te dijeran que era con él, ya tú estabas velando cosas y Sí, de... ya, yo, ya, yo los veía todos, Ponce León, eh, lo que estaba en ese tiempo era Ponce León, Celestino Caballero, uh -huh. Israel Vázquez, Rafael Marqués, eran los peleadores, había un Johnny González, para el tiempo había un tipo que se llama Chris John, que era de Indonesia. Uh -huh. Y ahí ya, ya nosotros o se ya, ya, ya quién era el número uno, quién eran los campeones, y nosotros pues ya estábamos bueno, mirando. Pero sabían que nosotros íbamos con Ponce porque era por donde estábamos ¿La de Ponce fue en dónde? En Atlantic City. Y en el mismo que te, eso te lo hicieron. Después ese día tú enganchaste y después te dicen Sí, todo, después ¿no? me dicen dónde. Si sí, eso al momento no, no sé dónde iba a ser la pelea. Después fue que me dijeron. Ese era un veintiséis. Uno veintidós. No, 22 primero, después tú subiste a 26, ahí gané el título en MUSO, lo gané Steve Levano en Nueva York. Ese era el campeón del mundo de las 126 libras y subí, en crear el título mío y peleé por ese. Cuando tú le ganaste a Ponce? después cuántas defensas tú hiciste? Cinco. Cinco defensas. Hasta que. Y sueltas el título para ir a la segunda. A las 26, pues yo no puedo hacer 122 libras. Ya está. Me está esforzando. Mi última pelea en 22 fue con un gran rey Matagua. Una pelea bien difícil. No la vi. Yo me acuerdo que en el último round casi sí, te Y casi me noqueaba. Sí, yo me acuerdo. Me es me acuerdo. que realmente yo no podía ¿Y hacer. Y se le habías metido una troleada a todos lados. No, la... no había manera que me ganara, sí. a menos no lo fuera por nocaut. Pero es que yo estaba deshidratado porque yo no podía hacer el peso y nos esforzamos para hacer esa pelea. que Lo de Paque, Cuando yo hago mi cuarta defensa contra Oliver Lonchi, que fue en Atlantic City, yo digo: yo no podía hacer el peso más, porque tuve un regulo para hacer el peso. Fue algo bien complicado para esa pelea. Me siento con vos Aaron y como yo voy a trabajo, en la suite que yo estaba como a las 2, 3 de la mañana, y yo le digo, mira vos, que yo no puedo hacer 22, quiero hacer la 26. Él me dice, este luego no va a pelear contra Mario Santiago, que era de Puerto Rico. Quien gane, tú vas a pelear por ese título, pero tienes que esperar a que esa pelea accede. Pero para, no que, para que no estés tanto tiempo sin pelear, vamos a hacer una pelea más en 22. Buscar un peleadorcito que tú le puedes meterle cuadro a palo. no estar inactivo. Te metes los chavitos del bolsillo, ah, pues no hay problema. Y ese pelocito te lo arroja y mata agua. Entonces, entonces un Hombre, que tenía que tenerle hombre eh, también. Entonces, <laughs> y lo que pasa es que realmente yo no puedo hacer el peso y me deshidrate. Yo, yo hice el peso muy esforzado para esa pelea. Son cosas que la gente no sabe. Y para hacer el campamento es bien distinto ¿eh? Es complicado, es complicado. Lo que pasa es que yo, yo nunca me volteaba Yo siempre me quedaba en mi casa. Yo tenía hijos. Estaba casado y yo siempre mantenía mi hogar. No tenía esa mentalidad de muchas personas. Me a no. Yo empecé a estar en mi casa. Si mi hijo se enfermó, pues yo sé que está en el hospital. Yo no puedo ir al hospital, pero yo estoy en mi casa. En mi hotel. O sea, yo no tengo la mentalidad de estar, qué sé yo, en un hotel y no sé lo que está sucediendo en mi casa. Yo no funciona Y sí, te esa da manera. más tranquilidad estando ahí es presente. Ahí, ahí. No pero tengo requiere más. Fortaleza mental para. No, y no, 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 no. Y tenés a tu señor ahí al lado, o sea, que, que, sí. que, que, que tiene que haber unos controles, pero ahí. Y, y en cierta parte, no tanto por eso, es que tú tenía, tenías hijos, estar en la casa, el hijo gritando, brincando, saltando. A veces uno no puede descansar. una dieta. Eh, mala dieta, pero que realmente siempre me quedé en mi casa, sube real con eso, me sentía más tranquilo, más enfocado. Y trabajaba, trabajaba así. Entonces, entonces, pues yo para pelear de Matagua. Pues yo no podía hacer 22, no podía, y me esforcé, me esforcé. Al punto que mucha gente no sabe que cuando yo llevo el peso, me voy para la parte de y me desmayo en el camarino porque yo estaba deshidratado. Entonces, entonces cuando vamos a la pelea, yo nunca me sentí bien, nunca, aunque comí bien al otro día. Lo que pasa es que yo todos los días salía de gimnasio en 122, 122 y media. Por la noche iba a comer una ensaladita, un poquito de Crystal Light. Y subía 26, 3, 4 libras de nada. Ya el cuerpo te está sí, en eh, el cuerpo ya, no, ya el cuerpo, sabes el cuerpo es una computadora, que eso no falla. Y yo cogía por la mañana, cogía, me había, qué sé yo, una taza de café de 12 onzas. Tocar tocar de avena y estaba todo el día sin comer hasta por la tarde. Para poder bajar de peso. Eso es lo que la gente no ve. Y el día, el día del jueves, el jueves antes de la empezar, empezar el viernes. Ese día, yo. Digo, salen 22 y un 22, un cuarto, 22 y media más o menos. Y yo no va a comer nada. Para mañana, pues no tienen que hacer nada. Y la, el pesaje de las 4 de la tarde, lo que me para las 2 de la tarde, para darme un poquito de barriga a mí, para, para que fuera más rápido. Y cuando por la noche, como a las 3 de la madrugada, 3 de la mañana, ya el dolor que tenía en la barriga era un dolor de hambre que no lo soportaba. Yo tenía en la suite de una cocina, pues tenía una ensalada, un poquito de ensalada, un poquito de cristaline. Cuando me levanté la mañana, estoy en 24, 124, dos libras. Le metí media hora de bicicleta, media hora de rotadora, media hora de sonda El cuerpo crancado, 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 que no, que no. Ahí no bajaba, ahí me quedaba media si libra. no baja, se cae la pelea. O sí. Sea, ahí yo me senté con mi equipo de grabado, llamé a Mario Orlando. y Le dije, Orlando, ¿sabes qué? Yo no puedo hacer el peso. Vamos a pelear fuera de, fuera de, fuera de, fuera de título. ¿Qué es fuera de título? Yo hago la pelea. de o sea, eres 22. Pues yo decido no pelearle, Mira, no puedo hacer peso, pues llego pues, en 24, un ejemplo. Pues ya la pelea fuera de título. La pelea se puede dar como quiera, pero hay que hacer, pagar una multa. Más hay que hablar con el peleador, por pues, lo que el peleador pida. Pues, mira, pues, yo peleo con un hombre, le regalo a dos libras, pero le cuesta tanto. O sea, era, era una negociación fácil, fácil, como de 100, 150 mil dólares. En total, había una que haber una multa de 10 mil, había que hacer lo, lo que el peleador pidiera. Pues, se puede ir 100 mil dólares fácil. Y, y mi entrenador me dijo, yo lo llamé, y le dije, pero yo no puedo hacer el peso, vamos a perder fuera de peso. Y me dijo, pues a faltar medio hora más para pesar, un esfuerzo más. Y yo me, me acosté a dormir, y, o sea, me acosté en un sillón, me, me recosté. Y del cansancio me quedé dormido, me pusieron unas sabanas por encima. Y eso me ayudó como a sudar, fui a dormir un poco. Y con eso marqué 121 y tres cuartos. Y cuando terminé, hablé, bien, hablé normal. Y cuando salgo para la parte de acá, me desmayo. Que esa es la parte que la gente no sabe. El día de esa pelea. Es el día de el, el día antes. Entonces, luego al otro día para la pelea, yo ya se une bien, al cené, pero nunca me sentí bien. Nunca me sentí bien, nunca. Aunque entonces, después, pues. pues te da como un calambre en medio de la pelea. Como... Y cuando. Es que el tipo era una papeleta. Yo le tiraba y le, tiraba, le daba, le daba, le daba, así de tiro el blanco El tipo. Yo no fallaba, lo tumbé, se paró, volví, lo tumbé, volví, se paró. Y no sé, no paraba el ritmo de pelea yo me pegué a cansar, me pegué a cansar, me pegué, ¿sabes? el cuerpo, ¿sabes? Ya, ya, ya no tenía fuerza. Uh -huh. Y en el último round, en el medio, por todo lo que yo le había dado en los cerramos en el último round, me puso bien mal. Y yo estoy consciente y yo quiero ir para allá, pero el cuerpo para acá. Yo quiero ir para acá y el cuerpo para allá, o sea, no tengo control de mi cuerpo. Pero en una vez vino para acá para el frente, pues yo pego bien duro, pues le di un puño, se fue como de balance. Yo dije entre misiles, si lo no me robó el show. Yo fui para allá, pero cuando fui, fui sin, sin fuerza. Y ya, chala, puse la reversa, más termina aquí? Bye. Ahí ustedes habían un reloj bien grande, ustedes estaban mirando, yo miraba el reloj, yo tirado, puy, miraba, miraba, miraba el reloj, miraba el reloj para, para ver qué tiempo pasaba, y el tiempo ya. pasó, y se acabó. Gracias, papito Dios, pues, pues terminamos ya. de pie. Y la próxima en 26. Ya no pasaste ese trabajo, ya ah, no había diferencia. Ah, 26. Yo llegué a Nueva York como dos semanas antes y llegué como 132 libras, llegué como 6 libras por encima y las es súper fácil. Porque es que, porque era que el cuerpo llegaba a 26, sí, sí, sí. 25 y ahí para allá, pues ya cuando el cuerpo dice que no, es que no. Entonces hay que forzarlo a hacer cosas que, que no se pueden. Entonces, pues ahí, ahí gané, 26 subimos bien y gané por una corra en el round 7. De ¿Cuántas defensas tú hiciste ahí? Desde se hice tres defensas. La esa. ¿Y subiste a 1.30? Después subí a 1.30. Después que yo pierdo, mi invito, que perdí con Salido. Me retiro un tiempo, voy y, re voy y regreso. ¿En 26 fue la pelea de Salido también? Con Salido, ahí fue que yo perdí con Salido. Yo uh -huh. perdí con Salido, hago una pelea después con Mike Oliver. Luego de una pelea de Mike Oliver, hago la reunión de Salido, vuelvo y pierdo. Hay que sube esto revolú, de que yo dije que Roberto Ramírez no había votado. Ahí me suspenden dos años, pero realmente me dan la oportunidad de volver a los diez meses, pero en lo que me parece, tardó casi año y medio. Ahí regreso a una pelea en Puerto Rico, a una en México, después que pierdo con Mikey García. Okay, pero ¿y ahora mismo cuando esa primera derrota, cómo, cómo tú la asimilas tú en tu intimidad, tú sabes, aparte? Esa noche yo me estaba quedando en el Hotel Caribe, Caribe Hilton. Entonces, aunque era en Puerto Rico, yo vivo aquí en Puerto Rico, pero me estaba quedando en el Hotel Caribe Hilton. Yo pierdo, me voy para el hotel y dormí bien. bien. Al otro día, cuando abrí los ojos de la mañana y dije, diablo, yo perdí anoche. Ahí fue como que... Y cuando bajo a la parte de abajo a comer, al restaurante, todo el mundo como si fuera un luto. Campeón... Vamos para encima, eso no ha pasado nada. Y la, yo, yo, yo yo era bien, yo le llegaba bien al público sí, y las sí. doñitas lloraban conmigo y decían: ¿pero qué pasó? Si yo estoy vivo aquí, no pasó nada. Cobré, bueno, eh, Arranqué, me fui por Orlando. El error peor todavía, porque en Orlando no me ven nunca. Eche, ya era peor. Yo tenía que tener una residencia en Los Ángeles, porque yo viajaba mucho ya al área de Las Vegas y eso y voy para Los Ángeles y arranqué y, pues, fui para allá pues acá es más, más, no, más, más suave me, arranqué para Los Ángeles porque eso era, era era bien fuerte era era yo no me, me entré en depresión porque realmente no entre en depresión pero tanta gente encima de uno como pues, si yo no me muerto estoy vivo no, y, <laughs> y a la vez manejar la gente porque no es que te puedes tienes que seguir ¿Y? y en cuánto tiempo ya tú te dijeron para pelear otra vez no no con, con salido rápido se hizo rápido la, 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 la negociación la sí, negociación lo que pasa es que antes de pelear con Salido, como él tenía una, ya tenía unas negociaciones, tenía que hacer una pelea en México, pero hizo esa pelea, y hizo una pelea de regreso con Mike Oliver, que gané por un rol y después pues fue hizo la revancha. Como, y es que como era, era complicado salido. Salido un peleador que, que resiste mucho, resiste mucho golpe, además hace mucho golpe. Eh, y no es que sea tan pegado, pero es un peleador fuerte que, y constante. Mantiene ritmo de pelea, ritmo de pelea. Tú le das, tú le das, tú le das, y el tipo ahí, 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 no pierde ritmo, y pelea, tiene, tiene, tiene ese feeling. Sí, sí. Y me, me complicó. Una de las cosas que en la realidad, la segunda pelea, la primera pelea yo no estaba bien, yo no pongo excusa, pero, pero yo no estaba bien, yo estaba pasando por un divorcio y estábamos tiempo fuera de Puerto Rico, en Puerto Rico. Y la segunda pelea sí yo estaba bien, pero me bajó el azúcar en el round número 7, eso fue es algo que fue médico, eso fue chequeado, verificado, que fue lo que. Fue lo la segunda en la segunda la segunda pelea cuando la pierda cuando la paran iba a empate en la segunda cuando pues pierdo por nocaut eh, iba adelante como por cinco puntos no había manera de perder no fuera por knockout okay. yo, yo podía perder ese round me podía atacar en uno de ese rombo, pararme y llegar y ganaba como quiera pero a mí me bajó la azúcar en el round número siete que okay. nunca le he puesto como azúcar como, como excusa pero es una, es una realidad eso no, eso no es mentira pero nada nada sí. okay, salimos qué pasa, qué pasa. cuando Volviendo a eso, cuando tú te hiciste campeón, ¿era como tú esperabas? ¿Era como tú te lo soñaste o tú dijiste ya? ¿O no. estás tan envuelto en lo próximo que, que ni te doblé de, 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 de procesarlo? Yo, yo creo que yo creo que hay muchas cosas que yo no me, yo no me las disfruté. Es que fue tan rápido. Yo me hice campeón del mundo eh, ah junio, si no me equivoco. Fue el mes de junio que yo me hice campeón del mundo. Sí, antes de cumplir el año. Después una, una defensa rápida en, en Puerto Rico, en agosto, septiembre, no me equivoco, y en diciembre vi peleo otra vez, que fue bien rápido. O sea, yo hice, hice defensas bien rápido una detrás de la otra. En octubre fue la, fue la, fue la, fue la primera defensa y peleé en diciembre. O sea, que fue bien, bien rápido. Una cosa de la otra. Y si te te están ofreciendo la otra. Eh, y no, no, no tuve el tiempo, no como, me como, 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 como lo disfruté como, como muchas personas piensan. Realmente fue, eso fue bien rápido, trabajando una cosa detrás de la obra, que vamos a hacer la obra. Yo viajaba mucho, yo viajaba demasiado de mucho, yo hacía muchas cosas fuera de, fuera de Puerto Rico. Lo que pasa es que las redes sociales no estaban como estaban en mi día. Sí. ¿sabes? La gente no se percatan de eso, pero yo viajaba mucho, Iba mucho a la escuela, Hacía mucha promoción en todos lados, al programa Rimo Arreta, que se no te duermo para que el tiempo, que se la radio, yo, yo siempre estaba en todos lados. Al punto, a mí me dieron siete desgastes físicos durante toda mi carrera. Eso a un atleta es bien poco pese que le pase. No en campamento, ¿era? Eh, no, porque yo siempre estaba un avión montado. Eso la gente no lo sabe. La gente, güey, pues te repito, no asiste a las mm. redes sociales, eso no había manera de documentarlo. Siempre estaba o sea, en Las Vegas. Yo he ido 34 veces a Las Vegas desde 2006 para acá. 34 veces. A veces a Las Vegas nada más. Sin contar Nueva York, sin contar Los Ángeles, sin Está contar Orlando. Vez. O sea, eso no va, no paraba. ¿Y el dinero qué tanto afecta? O sea, tú te ideal lidiar porque ya no es por pasión solamente porque te gusta, ahora también es El dinero es un problema. El dinero un problema porque cuando tú pegas el dinero todo el mundo quiere dinero. Y tú no sabes quién está en lo tuyo de corazón de verdad y quién está en lo tuyo por lo que tú tienes. Porque ahora mismo todos esos charlatanes que están en los míos no están ahí. Y yo sí que tengo un combo grande. Yo tenía el combo lo rompe disco el vocer es mío. Yo iba a las carteleras. Es que hoy te repito, no había, no había para no había las redes sociales, pero yo andaba con 20 personas. Mi equipo de grabado era de 20 personas. Y realmente yo conmigo trabajaba Al, Orlando, de los que trabajaban como tal Orlando, Víctor Martínez, Guillermo Campos y José Vega. Esas eran las personas principales que yo he grabado. Y me quedo grabado, ahí andaba con 20 personas. Eso la gente no se da cuenta. Entonces, malgastando dinero, cosas que, 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 que no comprendía, pagándolo a todo el mundo, todo el mundo para aquí y para allá. Siete vehículos en mi casa, ¿para qué? Porque pa el dinero es bueno, el dinero es necesario, pero el dinero, si tú no sabes manejarlo, si no sabes bregar con el dinero, se convierte en un problema. Se ah. convierte en un problema la gente, claro, de ti. Pues te repito, tú no sé si están contigo porque te quieren de verdad, o porque, por lo que tienen al lado tuyo, ¿me entiendes? Sí, Cuando claro. Tú sales y si tú vas a comer, andas con el corrido, hay que pagarla a todo el mundo, caballo, porque todo el mundo no tiene dinero tuyo, caballo. Entonces. Y tienen la. El. el... Sello de que tú tienes chavo, sí, que si tú dices que no, sí, ah, es porque eres mujer, eh, no es porque sí, no tengas como ayudarme eh, porque tú eh, tienes demás. Eh, entonces, entonces, si tú vas a un restaurante a comer, tienes que pagarle el corillo. Porque tú vas a si hacer el corillo, no tienes chavo y tú pediste comida. Oye, eres Juan tú tienes que dejar una propina de, sí, de, de la mundo, mundo, mundo <laughs> Para todo tienes sí. que dar eh, Entonces, entonces es complicado. Antes de complica. razón tuvo Biggie, more money, more problem. General, <laughs> sí, sí, sí. Eh. Y esto es que, es que muy te repito, el dinero es muy necesario. O sea yo, yo, yo sigo diciendo, el que diga no, que el dinero no da ofensiva, pero el dinero, el dinero no pero el dinero no da ofensiva, pero el dinero. La alquila un ratito. El dinero da mucha comodidad. Es muy necesario, muy necesario tenerlo. No importa si estás enfermo o si no estás enfermo, hay que tener dinero. Hay que tenerlo. Es bien, bien importante tener dinero, pero hay que saber bregar con él, saber quién está al lado tuyo, saber cómo manejarlo, guardar para las vagas flacas. Bueno, estás creciendo, tú. Desarrollándote como hombre y a la misma vez en, en el spotlight con dinero, con nada, eso no. Entonces, nadie entonces, nos preparó para eso. Nada, nada. La escuela vendía en día, hoy te repito, yo creo que la educación en Puerto Rico está bien, y yo creo que en el mundo, pero también desenfocada. Las escuelas deben de coger y crear unos programas para enseñar a los niños lo que es tener un crédito, lo que es comprar una casa, lo Literal, que es comprar un droga. carro, cómo gastar el dinero, ¿sabes? hay, hay, hay que, hay que crear unos programas diferentes que hoy en día pues no están en la realidad. Todo. ¿De qué me sirve saber que X más Y igual que Api Crinti Rey? diablos de qué ya, que, que, de yo no de, sé. Qué. <laughs> Exacto. De eso no me sirve a mí en el diario a mi vida. Hay cosas que, que hay que mejorar en la educación, pero pero que ¿quién se mete en eso? No, que no, no lo ponen, no, y que, que, que de, de 8 billones de personas que hay en el mundo ¿Cuánto mínimo por ciento logra ser campeón? Que te paguen por bocear, por que eso no, no, ¿qué preparación tú vas a tener? ¿Qué pronóstico había de que naciste y dijeran, si lo hacían por estadística, 00000.0, que tú ibas a hacer eso? Porque es que. Es eh, bien, bien difícil. Ahora mismo era tanta gente del mundo, como tú dices, tanta gente del mundo, sabe Y, y hay cuatro campeones por, por peso, ¿me entiendes? O sea uh -huh. que eso, eso es. Eso es bien, bien, bien complicado. Man. Oye, yo te iba a preguntar, siempre tuve esa duda. Cuando tú te haces campeón, ¿cómo es el recibimiento de los otros campeones boricuas? Te explico. La gente piensa que los artistas andan para arriba, abajo, todos juntos, porque los vieron en unos premios juntos, en algo, y juntas, piensan que es un gremio que viven juntos y cada quien tiene su equipo de trabajo. Yo siempre veía, y dije, mamá mía, eso ahora veía yo. Yo era loco con coto. Ah. Ah, y yo sentía que, que según yo, que Trinidad y esta gente no se la daban como merecía, porque la gente ponía la comparación o cuando tú llegas te pones la comparación que tú no la estás pidiendo porque nunca se pararon y dijeron, soy el próximo este. No, la gente te lo da porque querían esa necesidad de, de que alguien ocupe ese espacio que había, te lo da el pueblo, tú no, lo, tú no llegaste diciendo, soy, ¿cómo era el recibimiento? ¿Era un almandado o era... Yo, yo, en la persona, no he tenido problema con, con okay. los peleadores. O sea, yo tengo muy buena conexión con los peleadores. Pero, como tú dices, cada cual tiene su equipo de trabajo, cada cual está en su mundo y no siempre estamos juntos. Pero cuando me junto con los peleadores, yo siempre tengo muy, muy buena química. Pero muchas veces, muchas diferencias. Para veces, las diferencias las crean los mismos equipos de trabajo. Mm. Tú eres Entiendo. campeón, yo soy campeón. Nos llevamos de lo más bien, pero más seguro, mi equipo de trabajo quiere estar por encima del tuyo el tuyo está por encima del mío y siempre está... Una cosa de ego entre ellos. Estaba, mira, hubo una situación, eh, un momento en Puerto Rico, hubieron como siete o ocho campeones del mundo al mismo tiempo, y primera hora es una foto de nosotros. De eh, que era el Santos, Miguel Coto, Iván Calderón, estaba yo, estaba Blandito Cruz, estaba Vitiño Fonseca, Eric Moré. yo creo que Rocky Martínez, eran como ocho campeones del mundo al, al mismo tiempo. En la foto, todos fueron a tirar la foto, excepto Miguel Cotto y yo. Miguel Cotto y yo la tiramos aparte. Porque yo? Esto, esto yo lo dije, yo, yo le he dicho, esto es una data que yo no sé si, si es real. Esto después fue que me contaron a mí esto, me lo contaron, ¿verdad? Se tiraron el gremio la, y no están ni tú ni Coto. Porque supuestamente que el equipo de de Cotto dijeron que querían que él estuviera solo. Y mi equipo de grabadores dijeron, el otro era que Juanma también esté solo después de escuchar ese, o, o, o tú, no, sé quién tú nunca tomaste esa decisión, eso no, tú no lo no, sabías. Yo no, yo no, yo llegué ahí y no había nadie, me dijeron, mira, párate aquí, coge esto aquí, coge el título aquí, pues de esta manera, y ya no es que, ya no muchos se lo tiraron, y entonces ahora nosotros te incluimos en la foto, ah, pues no, me fui, normal, y después el tiempo entero que fue, porque Miguel Coto no fue, porque quería estar en que cada parte, y yo no fui, porque quería estar hasta la parte, pero realmente yo estoy seguro que Miguel Coto eso ni lo sabe, no sabía, ni, ni yo tampoco, no, no. Miguel, Miguel mi mujer y yo, no somos panas de que nos compartimos. Yo tengo su número de teléfono, pero donde quiera, yo a Miguel. Los saludos, de un abrazo. Miguel, igual conmigo, hemos estado juntos en cartelera. Cuando Manipagueo peleó contra Margarito en Tesa, nosotros los dos estábamos juntos ahí, uno al lado del gobierno de otro, la pelea. Yo no tengo ninguna situación con Miguel Coto, pero tengo por entendido que en esa ocasión, supuestamente, un grupo dijo esto, un grupo dijo aquello, y los, ninguno de los dos tuvimos la foto. Los dos estamos en la foto unidos. Nunca estuvimos con el cuarto del equipo. Sí, del. no, y que si le comentan eso a los demás, dirán, mira esto, no, ellos no quisieron estar y, y tienen que... Dios, sabrá tú. Dios. Sabrá. Realmente ninguno de los muchachos me dijo nunca nada, pero después me enteré yo de eso. Sí, pues yo tenía siempre esa duda, pues yo decía, ¿cómo será la...? la pues, lo de la hermandad y eso. Sí, pero, pero, pero por lo menos a mí me quieren mucho, a mí me quieren mucho. Mira, un gimnasio que me cree, me da mucho respeto, Monterrey Millo. Y Charis, este Juancito Zaya, esos muchachos me respetan mucho y me dicen me dan ese lugar. ¿sabes? A mí se me han querido mucho, pero ese gimnasio yo siempre lo hago aparte porque me da un cariño especial. Yo recuerdo que cuando tú estabas ya campeón, pasa lo de Tito. Cuando viene Coto es otra personalidad y a mí me encantaba. Mucha gente como que, ah, y sales tú. Y era más parecido a lo que Tito había sembrado <laughs> un tipo de por ahí, de pueblo, de que ah, se ve. A mí, la gente era encima de ti. Este sí. A mí. Ahí sí. A mí, lo, lo que pasa es que cuando Coto llega a llenar el paseo de tidocrinidad, Coto vino un momento bien, bien clave en su carrera, porque él era parecida a la división de la 47, 54, 60. Coto empezó en 40, y después terminó por 60, pero empezó en una división bien cerca y no estaba tito, hacía falta de que llenaran ese espacio. Llegó Coto y vivo Iván Calderón al mismo tiempo con Coto. cierto Cuatro años después que yo debuto. Y para yo poder meterme entre medio del público, yo tuve que meterme entre medio de esos dos caballos. Y gracias a Dios, mi equipo de trabajo hizo un gran trabajo publicitario pudieron meterme entre medio de ellos y yo pues sobresalí. Mm. Pero Miguel Cop... Tito bien humilde, un poquito más serio. Yo no digo ni que soy ni tan humilde ni tan serio como, como de es, es sí, puedo... Como entre medio de los dos. Sí, porque como es el Boricua como que es humilde, pero no se deja. Si le dicen eh, algo sí, va a contestar. Sí, sí, sí. Esa ese... cosa se tiraba. No, es que mi equipo de trabajo era más. Ey, y tú, putz, si tenías que decirle algo al sí, no, tipo, ya, se lo decía. Y ya, al no, barico no, le gusta ya, eso. Yo algo. creo que después de. Bueno, me puedo equivocar sin faltar respeto. Así un campeón que la gente lo haya abrazado. era tú el que perfilaba pues después. El que perfilaba, que parecía Ajá. como que por el carisma, mm. se veía así. Pero yo no creo que ha venido algo así desde ese entonces, me puedo equivocar. ¿viste? De, no no, no, lo, no tanto en, la, en, la, en el talento como tal, hablo en, en, en llegarle al pueblo. Y estos problemas de, de, de la publicidad, problemas de relaciones públicas, los, los relacionados públicos de hoy en día, y encuentro que no se han adaptado a, a las redes sociales. A las redes sociales. Porque Estados Unidos sigue funcionando, el mundo sigue funcionando, pero Puerto Rico no. Y aquí está el talento. Aquí hay un peleador para mí, el peleador más completo de Puerto Rico hoy en día es eh, Oscar Collazo. Tiene el paquete completo. Y Manny Rodríguez. Lo de Paque que Manny Rodríguez todavía no tiene esa gran pelea de explote para que la gente vea el talento de. Él. Pero Manny es muy completo. Pero su Matías sí. no es el más completo. Y yo lo comparo conmigo porque va para adelante, mete mano. Pues yo no era más completo. Yo lo que que está lo, sonando en todos lados. Yo no era más completo. Yo lo yo pegaba duro y iba para allá. Y Surel tiene eso. Y Surel tiene carisma para acaparar el pueblo de Puerto Rico y hacer con Puerto Rico por encima de Collazo, por encima de Mani, por encima del que sea. Pero no están haciendo el trabajo. No hacen el trabajo. Pelear como es, un gran peleador como Surel Matías para que se quede con Puerto Rico. No sé. No sé, no, no, no se ha entrado. No, yo pensaba que, es que, bueno, tú dices el punto del equipo y es hace sentido. Yo pensaba que era más, que hay tantas distracciones antes que era. Ustedes eran eh, lo, lo, el pelotero famoso, el artista, el boceador. Ya, y, 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 y y si, y, y si viene sigue siendo igual, eh, Fíjate, sí. Pues aquí la pelota sigue siendo la pelota. En la música sigue sí, la música. En la música hay un babón hoy en día que se está uh -huh. quedando con todo. Y El voceo, pues está rezagado, pero yo creo que la publicidad, como se está haciendo el trabajo publicitario. Ahora mismo. Aquí está, ah, disculpa, está Amanda también, que hay que mencionar ah, a Amanda, manda en la caballote y tal, el otro es Pumba González. O sea, que, que hay grandes peleadores, pero, pero publicitariamente, pues no se está haciendo el trabajo. Y si. Si fuera cuando tú estuviste en el pic de tu carrera, hubiese sido en la era de redes sociales, Juanma más fuera más. Más todavía hubiese hecho. ¿Cómo, ¿Cómo hubiese? ¿Tú nunca has pensado eso? Como que. Claro, si estuviese así con las redes sociales. No, yo creo, yo creo que, que, no, definitivamente. Pero si se hace el trabajo, pues es una, nada. yo fui, yo fui. Lo que pasa es que en mi época yo terminaba de pelear, llegaba a Puerto Rico, hacía una pequeña conferencia de prensa ese domingo, lunes día, qué sé yo, van a poner nuevo día y y, 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 y ganan once, lunes, mal terminado, no, qué sé yo, eh, primera hora y Canal 4... Vocero y Canal 2 del miércoles, pues nos vamos a toda la radio. Hay un periódico escrito, una prensa escrita donde los donantes lo vendían todo el tiempo en, en las luces. iba el al doctor el doctor estaba eso ahí. la las mujeres iban al beauty y estaba un periódico ahí. Y hay una prensa escrita que, que día a día se veía. Se daba seguimiento. Se daba seguimiento. Hoy en día es mucho más fácil por las redes sociales, pero güey, te repito, yo encuentro no están adaptados. Una de las cosas que yo hacía era que yo iba a la escuela. Yo me metía a la escuela. Acogían un mes completo, vamos a dos escuelas por semana, vamos a cuatro escuelas por semana. Ah, pero yo no iba a Cagua yo no iba a San Juan, iba a Pacuán, parecido, para Guayán, para Moca. Escuelas donde la gente, pues no, no, o sea, el lugar donde no todo el tiempo las personalidades llegan, los, los artistas no sí, llegan. Sí, sí, sí. Y no me iba ni a la escuela superior ni a escuela elemental. Porque los niños de escuela superior están en otra mentalidad ya ven por la universidad. El elemental son muy pequeños. Me dicen cuál intermedio entre sexto, séptimo, todo noveno. ¿Por qué? Porque esos son los nenes que llegan a la escuela. Una fotito mía, mira, este muchacho fue acá y papá dice: ¿Quién es ese muchacho? Y papá lo busca. Exacto. Mamá lo busca. Y de una u otra manera, pues se pueblo. hay muchas formas de trabajarlo, caballo. Esto no, es, esto no es difícil. Yo no sé por qué. Es que no se hace el trabajo, realmente. El que llegaba y, tantos y... pocas hoy en día Mercedes Pocas Están por ahí, van a poner, te voy a mencionar a los, los sí, sí, sí los claro, 80, claro. molucos, de los compañeros, ah, estás tú, este, de Hay muchos pocas <laughs> hoy en mucho, día, mucho. muchos de que, que esto, esto hay que venir, esto, esto, a ti no te va a molestar, a ti no te va a molestar que el prospecto de Puerto Rico no, venga no, aquí, a no ti no te va a molestar a mí, para no nada. Está. ¿Ah? Exacto. No interactuarlo como con, con todo lo que está pasando con la música, con el para estar metido ahí. Oye, y ahora mismo, ¿qué es más? ¿Qué sensación fue más el, el día del debut o el día que te hiciste campeón? El día que te hice campeón, es ese de New Champion, es esa palabra hay que escucharla por eso más nunca se va, se vuelve a, mm. a escuchar igual. Después pues, ganaste ya, pero ese día, ese día. Que es un flashback de todos los sacrificios. Ya, que ¡Ya, he hecho. Sí, Ey, no, no. Ese día es el día más emocionante. Bueno, eh, eh, yo creo que lo más emocionante de mi vida ha sido ver a mi hijo nacer. Y porque mi hija no estuvo en el parto, pero vi a mi hijo nacer, nacer y hacerme campeón del mundo. Yo creo que eso es lo malo, malo. Y algo tan más. personal que eso no lo puede quitar nadie. Nadie, ¿Sí? Esa experiencia así. de ver un hijo nacer, yo verlo Ajá. salir a eso es como 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 que una, algo, Ajá. algo, y ganarme ese título del mundo fue algo grandioso. Son, son dos de los días más emocionantes de, de, de mi vida, definitivamente. ¿Cuál fue el, el, el oponente más difícil, tú crees? Era Matagua, uno de los más incómodos, definitivamente. Matagua, este... Salido, porque lo difícil es que perdí. O sea, perdí, pero matá, Mataguas, Eso fue un lío, bro. Eso, yo creo que es más incómodo de todo. Yo me acuerdo el último round ese. Dice, ¿Qué? ¿qué? pasó aquí? Porque ya uno estaba. Ah, esto está, está fácil. Estamos un trago y hablando. Y ya mismo, ya le dio un palo. Sí. Y se cayó, esto. se paró, se cayó, se paró. Le dio a Juanma, cortó a Juanma. Ah, pues me van a de completar. Me metió un par de cabezas y me cogieron 20 puntos en, la, en, los, en las ya cortaduras. Dos. 16 arriba, cuatro no, abajo. De, de, a ver, de, cuando tú le hiciste eso a De León, ser tan rápido, un sí. tipo tan grande, venir y no, pasar. No, y era muy dominante la división, muy dominante. Así muy algo, que cuando uno vio a algo así menospreciado, uno ya ah, no, es que hay break, dale. Era padre. difícil conseguirme peleador a mí, todo el mundo me deja miedo. O sea, es un, es un terror en la división. Oye, qué tan difícil es darle un top 5 acá en Puerto Rico, porque si de cómo, cómo eso, y más para ustedes, porque uno de afuera puede decir que carajo, pero ustedes ¿qué? Es complicado. ¿Lo, lo cogen personal o no? Yo, yo, yo. Porque yo creo que eso es opinión. Tú no pero le esa, estás, es, por tú dársela a uno, no le estás quitando al otro, pienso yo. Es como, es como ahora, mismo, ahora mismo, Manny Rodríguez, voy y te repito, Manny, Manny, Manny Rodríguez uno es uno de los peleadores más completos de Puerto Rico actualmente. Pero yo pongo Oscar Coyaso por encima de él porque Manny no tiene esa gran pelea todavía. Tal vez día que Manny Rodríguez tenga esa pelea grande, yo no, el cabez Manny. Okay. Pero más sin embargo, subiré, yo te lo tengo como un 3, pero yo te digo que Suriel tiene la oportunidad de caparear el pueblo de Puerto Rico más que ellos dos. Okay. Son opiniones mías. Sí, sí, y sí, si sí, no, no te gustan, ¿por qué vamos a... hacer? No estás diciendo nada. Yo no nada malo, yo estoy nada Y ahora mismo, sí, si, sí, si, ¿a quién tú pones el top 5 de acá? Mira, yo en lo personal creo que Tito Crinidad, el número uno de libra por libra del, de Puerto Rico, del top 5, le sigue Wilfredo Goma definitivamente. ¿Te puedo decir que un número cree... vamos ah, a poner a un Benítez. Benítez, el campo más joven de la historia en el boxeo o sea, eso no, eso no se lo rompe nadie, porque hoy en día, con menos de 18 años, tú no puedes pelear por un título del mundo y él tiene 17 cuando jugando pelea, así que eso no se lo rompe a nadie. Un cuarto, podemos poner un Camacho, bestia. Y un quinto, me acuerdo poner bueno, un Miguel Cotto, porque Miguel Cotto tiene cuatro títulos del mundo, algo que no ha hecho nadie, o sea, hay que, hay que ser realista. A mí no, pues Yo no estoy el tan de, mal y yo nunca he sido campeón y yo pienso esa. coto tiene que estar ahí? Yo creo que sí. Él es el único voceo del puertorriqueño. Cuatro campeones del mundo en cuatro divisiones, pero cuatro títulos reconocidos. Porque aquí está la AMB, que es la Asociación Mundial de Boxeo la FIB, que es la Federación Internacional de Boxeo la CMB, que es el Consejo Mundial de Boxeo y la OMB, que es la Organización Mundial de Boxeo Ese es regido en Puerto Rico. El CMB en México, la AMB en Panamá, y la FIB en Gogo en Estados Unidos, en Nueva York. Y Coto fue campeón del mundo en cuatro divisiones, pero en uno de esos organismos, que son los reconocidos, porque hay más campeonatos del mundo, pero esos son los reconocidos. Así que definitivamente Miguel Coto tiene que estar ahí. Oye, te vi también en la perla, entrenando, ¿qué, qué tú estás ahora? Bueno. Oye, mira, yo, yo me retiré y yo soy ahora mismo, yo soy un personal trainer con una modalidad que se llama cardio boxing. Yo no soy un entrenador de actitud física, un PT, ¿sabes? normal como las personas que, que, que tienen ese tipo de licencia. No, mi licencia es de entrenador de boxeo. Yo entreno a las personas. Como sí. un crossfit, pero en boceo, ¿sabes? Como un entrenamiento Podemos, físico vamos, No, no quiero decir crossfit, pero, pero realmente eh, eh, yo te todo el entrenamiento que tú haces en un gimnasio de mascota de trabajo, de trabajo con tu propio cuerpo, de multisalto, de escalerita, esas cositas que hace un boceo. O sea, yo no te hago nada okay. que no haga un boceo dentro de un gimnasio. O sea, yo no te voy a, yo no te voy a poner con bodybuilder, la cerveza, porque eso no es lo que hacen no es mi licencia. Entonces, yo voy a los diferentes hogares a grabar con, con, con las personas privadamente, no. No, es, no son personas que van a ser poseedores. son personas que no les gustan un gimnasio a hacer pesas, tienen una actividad física que le cree una buena condición una buena física un cardio. entonces yo voy a las casas, los trabajo dos veces por semana, pero el gimnasio de la perla, que es Gaby, es el que está allí a cargo. Eh, me, lo, me lo presta para de vez en cuando pues yo llevo a mis clientes a trabajar en la gimnasio a darle el saco que tener se la experiencia en, en ring, ¿sí? le den a las peras y vean lo que es la experiencia como tal y lo hacemos ¿Ya llevas tiempo en eso? Llevo seis años seis añitos yo tengo un mentor que en paz descansa se llama Rod Dávila fue el que me enseñó como me enseñó el negocio porque o se o sé sea, yo me enseñó el negocio y eso pues, pues me ha ayudado a desarrollarme. No sabía que... Y no, y hace sentido porque te lleva una condición física óptima sin tener que Yo soy sí. de ir al gimnasio. Eso a mí no me... No, no, pues no me... Me no. a jugar básquet, hacer otra cosa y puedo estar... Exacto. Que yo estoy haciendo algo, ¿no? Oye, ¿y qué, ¿qué te parece a ti eso de... de los influencers, boceando, de cómo han trabajado eso? ¿Eso a ti te, te, te llama la atención? ¿Lo ves bien? ¿Le ves que le hace un favor al deporte? ¿Que no? Al principio yo no lo veía bien. Okay. Pero yo lo que no veo bien es que un peleador boxeador suba un ring con un influencer a jugar. Y se la cuenten como en su récord. Exacto. O sea, no, y, no, y a veces no se la cuentan, pero por ejemplo, mira, el Logan Paul peleó con Mayweather ¿Tú te crees que bueno, voy a reventar los por Claro que sí, pero hacen un espectáculo, una cosa bonita, Él lo perdonó, lo no, no, no yo, Y eso a mí no me gusta. ¿sabes? Si, tú, si tú quieres subirte un ring un pelado, el pelado que te quede encima de verdad. Yeah. Para que tú veas lo que es, puede estar no, y no para se... que la gente vea la diferencia entre un boxeador de verdad y este que no Porque lo que... el de no se juega. El boxeo se pelea. Tú juegas baloncesto, tú juegas pelota, juegas voleibol. Pero el se pelea. Aquí, aquí no se juega. Claro. Pero, pero qué. Entre ellos mismos lo van. Sí, claro que sí. Porque eso, es pues bueno, para, para, para el deporte, porque como aquí en Puerto Rico, por ejemplo, que el deporte en de Puerto Rico ha bajado, el deporte en boceo en Puerto Rico ha bajado, pues tú metes unos influencers que te atraen un público para venir a ver esos influencers, pero gracias a eso pueden ver tus peleadores que se están desarrollando sí, claro. y le crean una base, le crean un fan base, le, le crean una fanaticada, que pues yo lo veo bien, pero lo veo bien entre ellos, no que se mezclen con boceadores. Con y como han hecho en la última, que ponen peleas de boxeadores de verdad. Eso está bien. Sí, porque no, sí, para traíste gente a que vean el boceador. Exactamente. Pon, ponme los, los influencers que te agraen un público, pero ponme boceadores ahí. Y no claro, le deberían sí. coger nota a los boceadores de ellos, porque es cuestión de que, bueno, como estos tipos mueven, también bien, tú eres influencer y eso es lo tuyo. Sí. Pero a que vayan a verte pelear, algo tú estás llamando la atención Sí, No, la gente. no, claro, claro, por eso, por eso te digo. Es bien, 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 bien importante. Yo yo creo, yo creo que, 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 que el híbrido se está haciendo bien, muy híbrido, se eso está haciendo sí, muy bien. Sí. Está haciendo bien. Pero acá, tú te ibas a trepar, o no verán jodiendo. ¿Con qué? Con lo de Gallo. No, eso es una realidad. Real. Yo eh, cuando eh, lo ah. mencionaron la primera vez, te voy a decir mi opinión. Yo dije, se va a buscar un golpe por, por lo que tú pensaste ahorita. Se ha se buscar, buscar un golpe. ¿A tú, se va a buscar el golpe Gallo. Sí. ¿no? Si algún día lo metieron en un ring conmigo, la realidad es que Gallo, a nivel profesional... No puede estar porque él sí debutó como Samito Santana. La pelea fue por, fue a nivel profesional. Pero como él hizo una porquería, la comisión vio que él no tiene la calidad y él, él tiene su licencia suspendida a nivel profesional o sea, indefinidamente. Sí, no sabía Él parte. pelea, pero él pelea a través de la Federación Puertorriqueña de o sea, Boces aficionado. Él pelea como un bocesor aficionado. Yo no puedo ir allá porque yo tengo 40 años y el aficionado hasta los 40 años. Así que como a nivel profesional no puede, tampoco se puede como aficionado por mi edad, pues la pelada de él y mía está bien complicada montar. Ese es el tranque de vela, si no supo... Es, eso, da... eso es el tranque, ese es el tranque. Tú sabrías que hacer como un celebrity boxing, más o menos, o algo así. Y es bien complicado montar, montarle el evento. ¿Para los permisos? Sí, por los permisos, la situación. Pero sí, pero acá yo le quiero romper la cabeza, acá yo me falta el respeto a mí personalmente eso realmente no era preparando para la próxima Bueno, quizás lo veía así o no no, no. tú lo conocías o tú no sabes quién era yo Gallo? yo no sé quién gallo yo, yo no ahora sí sé quién gallo sí. y ahora el gallo puede estar aquí conmigo y hay una paz entre el medio del y yo o sea, hay una palabra la realidad es que hay una palabra porque cuando leí la oferta que le di que la gente que eso fue un eso pasó no, de verdad eso fue real Hubieron unas situaciones, pues, que se movieron unas personas, unas personalidades claro. que, que se iban a meter entre medio. Y yo dije, mira, esto es una situación entre él y yo, ¿sabes? No quiero que aquí… Y no en contra mío, al contra mío. O sea, gente Gente sacando la cara, porque yo no me he querido en Puerto Rico. Entonces, yo, yo, yo dije, aquí… O sea, mientras él mantengo un respeto, yo lo mantengo, o sea, cuando nos tiramos, nos tiramos como ahora, o sea, yo lo digo porque en la realidad, él puede decir lo que quiera en los pocas que le dé la gana, como por días está hablando bien de estupideces, poca ya de Moluco él es un zángano, realmente él es un estúpido, entonces, entonces hay una palabra por medio, él sabe que hay que respetar la palabra, tú me falta respeto, no te falta respeto, tú a tu lado y en mi lado, y está después está que es lo mío, y yo no lo voy a hacer nada, siempre que cuando él no brinque la, 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 la raya, si brinca la raya, le, le parto la cabeza. Y él, a él yo no lo conocía. Aquí el problema de él y mío fue porque, pues, todo el mundo sabe lo que son personas que yo tuve. Cuando ese caso se acaba, él, un tal que yo de produce en las redes sociales, le ponen, ojalá Dios quiera, la persona que te maten, que si tú, sí si lo logro. Entonces, pues, esa persona, la gran la pareja me dijo, mira, mira lo que este hombre puso en la red. Y ya, pues llámalo, pues ya tiene el número de teléfono de él. Cuando ella lo llama, eh él Dime, dime, Fulana. Y yo no, no Fulana, soy yo. Ah, que pasó campeón en buena, en baja. Mira, porque tú pudiste escribirte tal cosa en las redes sociales y ya no es tu amiga. Entonces, es lo que yo, él me he dicho. Fue, mira, mira Juan realmente eso no fui yo, es un fake, pero y fíjate bien, ¿sabes? Pues, mira, pues, cabrón, ¿qué cara tú te crees? Nah, ese no soy yo, es un fake, averigua bien, bien, primero. Y eh, está hablando mal a mí. Así. Y yo no soy de estos chavos que te la dejan pasar. No te coger, te rompo la cara, te la gana y tu madre me enganchó el teléfono. Yo le llamé 10 veces y en 10 veces contaron, me contestó. Y al otro día me escribe que va a ser un poquito, un poquito de que Y, y resultó no? que no era la página del que era. Si él decía no que sé, no era, ah, no, no sé, no sé, pero, pero qué casualidad que tú subes de eso y yo te llamo y ya rápidamente tú sabes de lo que estamos hablando. Entendí, entendí. El, el, el comentario, saquélo en, en Instagram. Sale el tiempo del comentario. El comentario no lo llevaba ni, ni, ni media hora. O oh, cuando puse la llamada. Cuando, cuando yo le hice la llamada. Okay, okay. Y ya él sabía de lo que estaban hablando, ¿me entiendes? Sí, sí. Así que si lo puso o no lo puso eso ahí en su conciencia. Pues yo dije: Mira, caballo, yo no voy a hacer ningún podcast contigo. Yo tengo una situación ahora personal, cuando te veas, tú ya hablamos. Cuando él pelea con Samito, yo voy a la cartelera. Pues yo fui a la cartelera porque me invitó mi promotor, Bustillo, pues que es el que montó la cartelera, pues eso no lo montó Gallimbo ni Chente, como eso lo montó Universal Promotion. Que es, de, que es de Javier Bustillo, que es mi promotor, pues me invitaron desde que él se sube al ring, para desde arriba, a hablarme malo, desde el ring, yo no me estoy fiando, porque estoy con Galinde, con José Galinde hablando, claro. y yo no tenía prestando atención, entonces ella viene y me dice, ¿Mira, mira lo que te está, está diciendo, eso me está desde el ring, y yo le dije, lo dejé por loco, cuando se acaba la pelea, como hizo la porquería que hizo. Yo me le pegué a propósito. Y me decía: Mira, llorón, llorón. Va, molestándolo. Y viene a meter un puño. Yo le di un puño para grabar pero te la vaya por entre medio. Ahí fue que yo me descontrolé y se formó el revuelo no, Y, y, y se Si se hubiese puso. sido planeado para vender la peleas, era perfecto, porque parecía yeah. de que fue increíble. El de que ya uno pensó, se le acabó el espectáculo. Y ahí mismo ya pasaba eso. Era como que, pero ya, ya, olvídate de esa mito. Sí, era sí. ahí la tensión brincó. Joder. Sí, defensivamente. Sí, claro, pero, pero que el día cuando tú llegaste a esa pelear, fuera de todas las diferencias que tú has tenido con él, hay una parte que dice, coño, movió gente, ¿sabes? ¿Es la razón ¿O era toda la estructura? No, o... no, yo, yo fui porque me invitaron. Si no pero llegó... en general no es como que ¿qué? tú pensaste que eso podía pasar. Es que, con, es que lo de Samito y, y él pues, hicieron una historia buena. Se la supieron vender al público. Se ah, la vendieron so, al público, so. ¿sabes? Y, y pues, hicieron una historia buena. Más me sorprendió lo de Charlie. La yo no pensé que lo iba a repetir. Porque como había lucido en la primera, pues yo dije, quizá ya la gente no, no va a capiarle eso. Pero, y, y, pero, y se veía como hasta friendly, no se veía ni. Lo que pasa es que Charlie movió mucha gente. Charlie es un se tipo y un hombre veces. serio. es hombre sí, serio. Sí, sí. Y la tercera que él hizo con Nijisu. Oh, Pero fue. ahí se, se movió porque fue en general, tuvo una cartera de voz muy buena. Sí, sí. Y Charlie peleó con un Fredito, que eso movió También mucha gente. gente. Porque si llega a hacer él solo tenía con una historia con de, de que si era verdad, que si le había dado. Algo entonces, así. entonces, si llega a hacer la pelea solo de Nijisu con él, tal vez no, no, no se iba a mover esa manera. Fue, fue, la, combinación, fue la combinación. Pero estabas consciente de que ahí mismo se, se daba o se diera la él se vende. Yo sé, yo creo que se revienta porque el estadio. Se vende. Porque aquí la gente, aunque la ha perdido, la gente quiere ver lo que alguien la golpee, que alguien la haga daño, de ¿verdad? Y yo creo que esa persona correcta soy yo, pero no. Hasta ahora no hay como manera como meterlo como en un ring conmigo. Yo pensaba que el tronco iba a ser en dinero. Es que nunca, nunca nos hemos sentado en eso, pero ya mi promotor sabe que si esa pelea se fuera a dar, lo que yo quiero. Ahí hay un número. Pero que ya ustedes sí. llegan, tú y tu equipo llegaron rápido el problema de que esta va a ser la valla que no va a poner cruzar en cuestión de los permisos y para qué va a sentarme a negociar números y sí, hasta, hasta sí. que eso no va exactamente. Pero, pero, oye, pero mi equipo grabado bueno, un bueno, sabe, Bustillo. Acuérdate, yo, yo, yo soy, ya yo no soy un buceador como tal, yo estoy ¿sabe? un buceador activo, pero yo grabo directamente con la empresa, con, con Universal promoción okay. Yo soy parte del board ¿sabe? de la, de, de, la empresa. El presidente es Bustillo, el vicepresidente el Socio Bustillo es José Orraca. Y nosotros, pues, estamos ahí, ¿sabes? ¿Y ellos que te recomendaban? Que sí. O sea, cuando ellos vieron, Dios. A ellos no les interesa yo eso, porque sí, ellos están no. mal hablados y ellos siempre está con tanta controversia que realmente, pues, como como que. No se pues, no te, te puede salir el, el casco caliente de una conferencia para así ahí mismo y. Quizá yo, por eso yo mismo hice pichar eso. No, lo paga la para que yo soy bien profesional en, en esa parte. Yo, yo soy una persona bien, no, bien, tú bien, bien, acostumbrado. bien. ¿Tú viste una yo sé lo eso? que está en la candela. Realmente claro. sé lo que está en la candela, sé cómo cómo trabajarle, contrario. Él va, va a tener problemas conmigo de se da. Porque él va a creer que con la estupidez es que hace más saca de concentración y no, con al claro. contrario. Quisiera que se diera. Me encantaría complacer al pueblo de Puerto Rico, complacerme yo mismo, ¿me entiendes? Porque yo quisiera romperle la cabeza. Pero, pero, pero está bien complicado. Vamos a ver si y se Y cuando, da cuando se daban, entre boceadores así retirados, ¿te gustaba o no? Mira, mira, yo, yo creo, yo creo que, que hay cositas que son buenas. Ah, yo me emocioné con que iba a pasar la de Coto y, ah, y Mal, ¿qué? que eso ah, nunca esa, la pudimos ver. Esa ahí decir. ¿Qué? Ese, pero de la rodilla, ¿verdad? Eso, no, 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 no sé por qué no sé. Él tenía algo de la rodilla Mal que había dicho que si le daban el doctor el visto bueno, supuestamente, quizás eso fue lo que dijo de la cortina. No, realmente, realmente no, eh. no, no, sé cuál fue cuál fue la realidad, pero. Esa pelea, eso no iba a ser una Yo siempre eso, la quise ver. Eso iba a ser una pelea. Siempre ¿verdad? la quise esa ver. ver. Esa, esa, esa estuvo buena. Entonces, Roy John con, con, con Tyson, porque quedó buena. Pero ¿qué, ah, es cierto, ¿verdad? Y vení que Tyson con alguien más y no de sé qué, pero también Tyson tiene su poco ¿60 ¿Qué? para allá arriba? Sí, 50 y pico largo. Es que tampoco es que está sí, tan largo. Pues, de los ¿verdad? 40, él tiene tal como los 50, me tiene como 10 años. Se va a chequear, sí, pero sí, él tenía como 54, ¿verdad? Como donde este... Sí. Pero déjame ver quién más a mí me gustaría ver. No, pero para mí este... Cody Marquez ha sido una pelea excelente, excelente. Sí, no, es que yo siempre quería... Se eh, trató, se trató de hacer salido... 57. Conmigo. 57, neta eso. Y eso fue hace como que, como sí. dos años. Sí, sí, hace, hace a, a 56, dos años. Hace sí. Yo, 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 mi equipo de grado trató de hacer una decisión mía con un salido. Bueno, qué sencillo. Pues ha sido bien buena, pero el equipo ha salido para que pidió demasiado mucho dinero y no se pudo. A ver, ¿con quién más? ¿Con quién se... tú no llegaste a cruzarte que.? Gamboa. Diablo, <laughs> Gamboa iba parecido. Ah, ah, ah. Mira, yo te voy a decir algo. Tipo así, Gamboa. Yo me acuerdo cuando yo era la persona que, no sé si te ha pasado, que yo seguía a los boceadores. A mí me pasó mismo contigo, con Coto mismo. Ya cuando están en su pique, que todo el mundo se monta, ya yo no estoy tan. Es en el proceso. Y yo le porfía a un para ese tiempo. Este. Se ayuda, bestia. si sí, Pero Coto todavía venía subiendo. Y yo decía, no, que Coto le puede dar. Tú eres loco, que mira. Y se ayuda tronando gente. Y a la. cuando se Yo se el momento. Papi, que ahí se vio el calibre, eso. Y para mí, para mí, la, me, la mejor pelea de Coto es la de Molly que yo vi que usaste todos los recursos, como que todo lo que uno pensaba que tú podías ah, para adelante, vamos para atrás ahora. Morley es un caballo inteligente, que yo dije. Y el Coto, Miguel Coto siempre tenía mucho más de, de aficionado, fue un pelado bien, pelado bien, bien sobresaliente, un pelado bien dedicado, que, que, que siempre tuvo mucho más Siempre nosotros lo seguíamos ¿no? Porque pues, él es hermano de mí, porque es un poquito claro, mayor claro. que yo, pero, pero era, era siempre, Yo siempre creo yo mucho. que que Mayweather también le dio esa llave a esta gente, a esta influencia en el sentido de que de que Mayweather, obvio super talento la bestia pero la gente quería verlo achocado. chocado De... gente, no me acuerdo que yo la gente apostaban ah. no papi con quién el pele yo voy a encontrar y yo loco pero vas a perder los chavos si es con no olvídate que yo quiero verlo le yeah. movía él, él encontró mover esa pasión eh, y él, se aferró sí, a eso el él pero obvio ya llegaba reforzaba y burlaba y, y ahí le dio yo creo que él le dio pero a mí nunca me ha molestado que alguien ronque un atleta no, pero no. que lo baquee. Si tú eres una bestia, papi. No, 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 no. Yo, yo, creo, yo creo que, que hay, hay que hacer ese ruido. Hay que hacerle ruido de vez en cuando. Claro. Para, para que la gente vea lo que, lo que tú haces. Lo que pasa es que hay que saber hacerlo. Con una medida. ¿sabe? O sea, hay que tener, ¿sabes? Como tú dices, que tengas que que, que, tenga, que tengan, que tengan eh, para que la, la, la toda la porquería que hablaste, que tengan para Sí, si no, y que. que como tú dices que ahora mismo si hay gente que siguen ahí roncando en, en pasa en baloncesto también que tú ves tú dices pero si no estás ejecutando ya ya no te la creo Pase. que primero quería verte está así, pero sería claro, la de Gamboa sería buena Gamboa es una, una, una pelea de una, una sesión buena una con Salido sería buena quién fue el que le ganó a Gamboa la primera vez Ay, A Crawford Ay, <laughs> la a bestia y yo esperé que, que Crawford es otro que, que no sé si ha sido ¿Qué, las pelas o pero yo pensaba que iba a ser la cara sabe full indiscutible no eh, que a ahora mismo está ahí yo creo que, que está entre Canelo entre Crawford y entre Inuelo pero 3 lira por libra de ahora, ahora mismo desde la actualidad sí y no 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 a... no él lo es pero en cuestión de cuando hablan de nombre el que no es fanático full del boceo yo creo que te menciona primero a a Canelo a Canelo y, y, y yo creo que hasta este nene es el que le ganó a García Tank, Ah, Yo ah, creo que puede ah, ser que tenga más popularidad ahora mismo que Crawford. Sí, sí, Para sí. pa, pa, un fanático que no es del. De eh, sí, 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 sí. Comprendo lo que quieres decir. Sí, pero Tanque tan es una bestia. ¿Qué? Bestia, bestia, bestia. Pero es bestia. bestia, 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 bestia. <laughs> lo que es, mira, lo que es. Lo, lo que es Crawford, lo que es Canelo, lo que es es eh, Son peleadores sobre su 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 ¿Por qué no es A Canelo. ¿Qué más puede hacer, brother? Yo no sé. Yo pensaba que cuando él con, con Goloqui, cuando él peleara, entonces la gente decía, ah, pero no tumbó. Pero acá, acá, que el tipo tumba a todo el mundo. Tú estás parado al frente, porque Canelo contraataca, pero está ahí. Y no ah. lo tumbaste. Yo pensé que le iban a quitar el mono encima y ya, míralo. Canelo, realmente yo tampoco entiendo. Así mirando, así, no entiendo por qué no se la dan. El hombre ha hecho el trabajo que tiene que hacer. Yo pero sé Todo el mundo de Chamaquito se tiró a mi hueá, que se tiró a. Diga lo que digan Ah, ya, ya le está en una posición que puede ajustarse a lo no, que No, pero, pero se la ganó. Ah, exacto. Tú quieres hacer lo que él hace. Si tú quieres hacer lo que él hace, gánatela. gánate la posición de la sí. gente que, que, vaya, que le hace de todo las que sea un casual, que sea todo lo. Pero el tipo se ganó eso. Ah, se ganó no. eso. Gánatelo. Si, si, no me quedo frío. si tú quieres hacer lo que él hace, pues gánate la posición no. de él. Entiendes lo que pasa. Me quedo frío con la gente que no se la da Incluso me sorprende cuando a veces vamos al mismo Marquez, que yo digo, ¿por qué le tiras tierrita si es la cara de ustedes? Sí. El chamaco los representa bien, el Chamaco se expresa bien, hace un buen show siempre que sube. ¿Qué afecta? Me, me, me sorprende. Sí. Mal que es una bestia, entiendes? Si alguien puede impulsar. Es otro ma, nivel, es otro ma, nivel. Esos son niveles, pero, 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 digo, ¿por pero. ¿Por qué? Este da, dásela y este... ya hace, Chamaco. Y está ahí todavía. ¿Y este todavía, campeón indiscutido, Ahora mismo, él tiene todos los títulos a 168 libras, ¿sabes? Compáralo, no, ¿te acuerdas que él venía subiendo y la comparación era la rivalidad con Chávez? Mira todo lo que ha logrado uno y el otro, sí. que nada más tú mires sí. para que diga, ya, papi, tengan. Pero, 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 pero político ingrato, realmente, realmente, y como, te, como tú mismo dices, a un mexicano le están tirando, ¿me entiendes? Ahora que dices eso, ¿cómo... Tú que has estado en los dos lados de ser el más amado, de momento caerte encima, después volverte a creer, ¿cómo es así? Como tirar una moneda al aire, así es rápido cambiado el, la gente. con El público es bien grato, eh, definitivamente. Eh, tú tienes que comprender, por lo menos en el deporte del boxeo, que tú no eres un billete siempre que le bien a todo el mundo. Es la, es la realidad. Eh, y el deporte del boxeo el único deporte que tú eres tan bueno como el último que tú haces. Porque en el béisbol de siete, en el baloncesto, de siete juegos que ganas cuatro, puedes perder tres. Pero en el si perdiste una pelea, ya tú no sirves. Mm. Acabó. Ah, pero yo me pegas a ganar, pues tú, te... ah, los caballos ganos. Oye, yo estoy retirado. de yo no vuelvo a pelear más nunca. Tengo 40 años. ¿me entiendes? Yeah. Pero vamos a poner que pues, vamos, pues, esto, esto es un pues esto es una fantasía, esto no es real. Pero vamos a poner que yo peleé con David. Y yo no queda David. ¿Yo no voy a ser el mejor, del, el mejor deporte de Puerto Rico grave? Claro que sí, porque no queda David. Pero ¿sabes ¿no? que A lo que lo noqueo, todo el mundo dice, este Woma está loco. Woma está loco? cómo lo van a matar? Ah, pero lo no, queda esa noche. y ah, lo Woma el caballo. Es así, el deporte es así. O sea, voy de, repite, de de te repite ese nombre, por ejemplo, ¿me entiendes? No, claro, claro. Sí, es un ejemplo. O sea, no es que voy a pelear con David, por favor, no vayan a pensar sí, en eso. No, ahora yo cojo el sí, clip, sí. Lo subimos y sale ¡Ah, malo. es que.! quiere pelear con <laughs> <laughs> Bueno, pero si me dan un par de pesos, lo hacemos. <laughs> Dale, vamos allá. No, y que yo vi una, una entrevista bien vieja de Iverson que, le, que él está diciendo que le decía a Lebron cuando Lebron entró que todo el mundo lo amaba. Créeme, están esperando que tú hagas lo mínimo sí, para sí. virarse. Sí. Te, te lo van a hacer. Y ahí me invito a pues, pasar un año cuando él dice lo de Miami a otro convertido en el más odiado, sí. de es el niño bonito. Sí, y está de mantener la, eh, la mente y el enfoque de que, ok. Es súper complicado, súper complicado. Mira, eh, cuando yo debuté, cuando profesor tú quieres ser poseedor, tienes que estar preparado para todos los cambios que vienen, más que el cambio del público. Los que te querían te van a odiar. Porque la, la envidia es admiración con celos. Mm -hmm. eh, eh. Cuando una persona te envía, que te admira, para que tiene celos de lo que tú haces. Pues si no, pues porque te tiene que enviarte. Y, y cuando tú pegas a sobresalir, pues entonces las personas pegan a tener, o sea, a tener problemas. Entonces, por ejemplo, yo me crié en residencial Antonio López, como te dije. Cuando logró mudarme, me mudó bien para Santa Rosa, un mes son pequeño en Cagua, después pues, mudé para Santa San José. Pues ya llegaron como porque ya a San José, porque yo no volví el caserío. Pero no es eso, es que yo salgo a las 5 de la tarde de gimnasio, vivo al lado del gimnasio, me voy a mi casa, me baño, ¿cómo? me como me da las 8 de la noche, que tú quieres? A las 8 de la noche yo me monto en el carro para ir para Junco, media hora para Junco, para estar hasta que hora, hasta las 10 de la noche con mucho muchacho del caserío, para virar para mi casa a dormir, porque al otro día tengo la semana a las 5 de la mañana para trabajar, Entonces, tú automáticamente pues te da de relacionarte con tu gente. No es que tú no lo quieras hacer, es que tu vida cambió. Ah, entonces, vimos a San José, que el otro la fiscal, que está el juez, que está el doctor, que está el abogado, que está esto, de lo y mi, mi núcleo empieza a cambiar, pero es por la circunstancias de tu vida, y la gente no comprende eso. Ay, te enseñaron. cómo mierda, y a Claro. Ya tú, Toda entonces, la vida diciéndote que progrese, que haga lo tuyo, cuando ah, tú lo haces, te pues cambiaste, ay. pero entonces si ¿cómo.? Y, y como te digo, si tú quieres que dos panas tuyas anden contigo, o sabes que tienes que pagarla a todo el mundo, porque tienes, tienes chavo que comerte una langosta. Pero el pana tuyo no, porque no, ¿por no gana lo que y ganas tú. Y cuando tú, si tú los ves y uno los trata con el mismo cariño, el mismo respeto. Soy. Yo soy el mismo ah, donde quiera que voy. Que, yo que soy, el que... Queráis, yo soy, soy el que me conoce me sabe cómo yo soy. Yo soy el mismo donde quiera que voy. Si hubo un momento todo que yo me puse poco serio con el público, pero es normal porque bro, te atacan tanto que tú te pones ah, con no te cuidado. Entiendo. Hoy en día, hoy en día yo, yo sigo siendo el mismo, pero yo tengo cuidado donde me meto, sí, sí, sí. con quién amo, donde ando. Hubo un ¿no? momento que, que tú cuando empezaste siendo campeón y todo eso que te, se nubla uno que piensa que no se va a cabalzar esto es lo que hay sí 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 te lo creí un momento Ay, más cuando eres un campeón como yo tan sólido como yo ya tú no eres feo tú eres lindo que uh -huh. todo el mundo vea verte bonito todo el mundo y todo el mundo se acerca. Ay, ahora que viene de Juanma. Yo, yo hasta, pues, hasta modelé para dar <laughs> Es una pasarela para aquí para allá que está con Nicole Chacón modelado, me acuerdo. Y todo, ya tú eres bonito. Y yo, pues acá, pero cuándo en el caserío? ¿Quién me para para? <laughs> iba a poner Y yo, pues todo, que, que te la veas. Y el trato en todos lados. <laughs> no, el trato es increíble. Aunque a mí me siguen tratando con cariño, pero, pero el trato es increíble. Eso. Sí, también tú no... Ah, Tú has tenido tu turbulencia y todo, pero has mantenido esa conexión con la gente. Sí, la gente me sigue queriendo. Yo he tenido mis situaciones personales, situaciones es que no se las deseo a nadie, eh, pero el público, pues más sabido comprender, me ha, me ha dado mi espacio. Y los que hablan 20 estupideces, las hablan por las redes. A mí, de frente, nadie me falta el respeto, nadie me dice nada, nada, nada para el lugar. O sea, ¿y qué, qué tan difícil es manejar eso, ser así reconocido? Pues cosas que te pasaron hay que le pasan a otro y nadie se entera, sigue con su vida normal, si acaso a los vecinos. Hay que, hay que saber pelear con eso. A mí, a mí lo más malo de ser reconocido es cuando salgo a cenar con mi señora o con mis hijos, que a veces las personas pues no, no saben comprender eso. Yo como quiera comparto con las personas, siempre les le brindo la, o sea, el cariño, pero una de las cosas que más me molesta es que me digan, ah, ese precio de la fama, oye, caballo está bien, ya mira, vamos a tirar una foto, mala mía, estoy comiendo, ¿verdad? Mala mía, que estás comiendo, pero te da una fotito conmigo. ¿Sabes? caballo, ve si sabes que estás comiendo, a ver qué si está comiendo. Y me la tiro ahorita. ¿Entiendes? Claro, entonces, claro. entonces, entonces, tras que dejo de comer, me paro, a tiramos la foto y me dice, tú sabes que es el preso de la fama, Caballo, no me digas esa estupidez. ¿Sabes cómo, 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 cómo que...? Es obligado. Bueno, me bueno, dice, exacto, es obligado. Y si yo le digo que no, hay problemas. Voy a hacer un comer como antipático, Juanma no me saludó, Juanma este, Juanma lo otro. Aunque le haya dicho que sí a 20. Siempre yo digo en la vida, si tú se acuerdas, el no siempre brilla más que el sí. Exacto. Tú le puedes decir sí a Pana, a todo el mundo, y hace uno un no, sí. ese es el que se acuerdan y es el que se molesta. Yo hago muchas cosas que, que hoy en día no tanto, pero cuando estaba en mi, en mi carrera, en el yo hago muchas cosas por detrás por de, de la cámara, yo he ayudado a muchas personas ayuda a mucha gente, a mí no me interesa que la gente lo sepa, porque esa no es la idea, esa no es la idea. Pero si hago algo malo, se van a enterar como que era mucho más de todos lo buenos que yo hice. Corre más rápido, es como cuando tiras una noticia, sea falsa, no, nadie. Pueden desmentirlo. El TikTok, el TikTok, no corre igual, no corre igual. No, jamás, jamás, porque. Y si yo vi las personas me me la la noticia mala. Bueno, la otra ya no ni la ve y está la que no, se ay, queda la no, impresión. No, no, no tiene tiempo para uno a uno para poder explicarlo posible, uno a uno. Posible, posible uno. Vivir la vida tú no vivir no, no, así. No, no, que, así que hay que estar preparado con eso, mi familia lo sabe, mis hijos lo saben, este eh, se tratan de cuidar porque lo más malo de esto es que si mi hermano cómo es tú error, en el hermano de Juan Malope, no dicen fulano, que sea. Sí, sí, sí. Ah, el hijo de Juan Malope, el papá de Juan Malope tío de Juan Malo, o no, sea, no, no dicen Pedro, el hermano de Juan Malo, ¿no? no. dicen el hermano de Juan Malo, ¿sabes? Es complicado, pero... Ya... Ya, no ya es lo que... Y ah, ah, es qué también de cuarenta Si años. lo suma y resta, tú le, le sacaste más ganancia. Y eh, eh, ya es de cuarentena, ya que ah, ya a mí no importa eso. Ahora, <laughs> ahora, ahora, ahora lo que me importa es para por mis hijos, que tengo a mi hija y mi hijo, que los dos son poseadores. Mi hijo sale ahora para España, para una preparación. ¿Qué edad tiene ella? Dieciocho. No, pero ya está. Mi hijo tiene 18. Entonces, yo tengo cinco años, siempre lo digo porque yo creía Okay. Hoy en día tiene una tiene 20, para cumplir 27, uno va a cumplir 25, el otro va a cumplir 24. Pero mi hija tiene 20 okay. y mi hijo tiene 18. Mi hija era la campeona nacional de Puerto Rico de 106 libras, se retiró por tres años pues, por los estudios, ahora volvió grave. Estamos trabajando con ella, a ver si próximamente para la debutamos profesional. Mi hijo va ahora a representar a Puerto Rico en la clasificación para la Olimpiada. Ahora va, para, va a estar en Italia, tratando no clasificar clasificado ahora a finales de febrero, entre febrero y marzo. De no poder clasificar ahí, tenemos oportunidad de una repechaje en mayo en Bangkok, Tailandia. Islandia. Así que esperamos que ahora en Italia clasifique, de no ser así, pues tenemos una oportunidad y poco a poco. ¿Y a ellos Rico. En, ¿Le gustaba o cómo fue? Así, yo nunca quise que fueran boceadores, pero eso es lo que dieron toda la vida y mi hijo es una... Yo lo voy a decir, yo, yo, me, yo, yo soy bien response, pero el mejor peleador, el mejor peleador de vosotros aficionado en Puerto Rico es mío. Aquí hay aquí grandes peleadores, porque aquí hay, aquí hay un cale estirado que cale, me encanta. Eh, hay un llano que es súper es bueno. están no, está el aficionado de las damas, pues claro, está Estefan, este. Ah, ya se la caballona, este la es. Tú sabes cuál es el señor 132 libras. Ah, Chlan, ah, Chlan, la que clasificó acá. No, sí, 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 ah, sí. mala, mala mía, mala mía. Estefan no es súper, súper, ¿sabes? Doctorando es peladora amateur, pero mi hijo, Cale Rosado, este ya no es un pelador bien sobresaliente, pero yo creo que mi hijo es el pelador más sobresaliente de Puerto Rico actualmente. Qué pesado. 112 libras. 112. 112. Una estrella. Y le digo mucho orgullo: orgullo. Lo va a la profesión. Bueno, no, sí, sí, va, va a debutar, definitivamente. Lo de Pacará va a la Olimpiada. Luego, pues, me, me veremos sí, en qué sí, momento sí. deuda. Es jovencito todavía, pero, pero se está trabajando. El equipo Nacional está breando con él. este El envió saludos a Chiqui, al presidente de la federación, que gracias por el, por el apoyo que le está dando. Ahí se está, se está grabando, se está grabando. Deseamos el mayor de los éxitos a él y a ti en todo. Y, y, y si alguien quiere entrenar contigo cómo. Era que me busque por, por Instagram. Como Juan, Oficial ¿sí? Juan Malope. Una sola F, Oficial Juan Malope Juan Juanma se cree Juanma se cree J U A N M A. Juanma López. Oficial Juan Malope ahí. Y ahí que, te tiran y ahí pueden. Me coordinar. tiran para irme con todo el mundo. Yo le contesto a todo el mundo y ahí vemos qué opciones hay. Juan más súper agradecido por la oportunidad. Hoy agradecido yo, hermano. Agradecido, piensa, me encantó. Hay que aquí a la orden cualquier cosa que tenga que hacer con el nene, con lo que sea, sean. No, no, de, de, de aquí baje, que vaya baje de allá a ver si clasifica, ¿no? Y nos comunicamos y venimos para Dale, acá. Estamos activos a pichadera poca. ¿Quién?